Hombre, por Dios, el 31 de octubre me acuerdo que mi esposa empezó a fastidiar, empezó a cansar y mi esposa, que es más cansona que una visita con un zapato cagado de María, bendito a mi Dios, hombre, empezó a decir, papi, 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 ¿usted de qué me va a disfrazar? Y yo, ¿cómo que de qué lo va a disfrazar, mi amor? Pues de preso. Dijo, ay, tan bueno. Y sí, no la dejé salir en todo el día. En el ejército le preguntaron a un soldado, a ver, soldado Orozco, ¿para usted qué es la patria? Dice, mi madre. A ver, soldado Ramírez, ¿para usted qué es la patria? Dice, mi tía. ¿Cómo así? Y yo soy primo de este man. Me quedo yo de la familia de mi cuñado cuando escuché que la esposa le dijo, es que, ay, qué negro, yo quiero fornicar. Dice, ¿qué? Yo quiero fornicar, le dice el negro, y vos no tener Mastercard. Hombre, y estaba yo en un baño público haciendo cola y nada, que salí el que estaba el paciente allá, cuando llego yo y toco la puerta y cuando adentro es que, ¡ey! ¡Ocupado! Y yo, ¿quién hay ahí? Dicen, yo, ya va a salir. ¡Ya está saliendo! Llegan una gente en un carro oscuro, lo más de bonito, y tocan en la puerta. Abre una señora. A la orden. Hágame un favor, la viuda de Martínez. No, señor, la esposa de Martínez. Esposa, pero es lo que vamos a dar de esa carroza. Hombre, estaba un niño por ahí en un lago. Le dice un man, ¿qué hubo, qué le pasó? Dice, es que yo soy un niño sin hogar. Niño sin hogar, y su mamá y su papá. Ellos sí se ahogaron. Y se fue el negro con la negra y se a pasear por todo el centro. Cuando pasaron por allá por un centro comercial, cuando vieron un poco de electrodomésticos, vieron de todo un poquito. Cuando la negra dice que, ay, negro, 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 ve. Yo, ¿qué pasó, ve? Yo quiero dividir. ¿Cómo que dividir? Si no sabes multiplicar ni restar, vas a saber dividir. A un primo mío le pasó que quería aprender a manejar moto y llega y se sube en esa moto y ¡run! Y el man se pegó una estrellada a la barraca, ¡pum! Cuando despertó dice, es que, doctor, doctor, ¿cómo estoy? Dice el man, ¿cuál doctor? Yo soy San Pedro. Hombre, esta semana que estamos en una discusión impresionante, mi esposa y yo, me dice, Ave María, es que yo no estoy de acuerdo con que usted no hay no comprar llantas, sabiendo que usted no tiene carro. Yo le dije, ¿cómo usted compra brasieles si yo no le digo nada?